llama afuera IPA. ¿Qué se llama afuera IPA? Comúnmente le llamamos flor de avispa. ¿Cuál IPA se llama? Científicamente hibiscus. Esta es una hermosa y bonita flor. En este momento, pues, estamos observando que es de color blanca esta flor. Hay muchas variedades. Hay color roja. Pero esta es una especie muy bonita. Le decimos flor de avispa porque en nuestra comunidad aquí se acercan muchas avispas en sus pétalos. Entonces por eso le decimos flor de avispa. Esta flor está en desarrollo. Esta planta está en desarrollo. La vamos a trasplantar porque todavía está en su bolsa plástica. Tendríamos que hacer un hoyo de unos 30, 40 centímetros para trasplantarla y se desarrolle mejor. Pero observemos qué linda flor, tiene muchos chotes, lo cual van a producir más flores. Flor de avispa, una planta bonita, fácil de tenerla. Cuando ya tenemos el arbolito más grande, pues solo cortamos uno de los arbolitos, una de las ramitas del arbolito, y la sembramos y ya tenemos otra nueva flor. Esta tenemos aquí. Sí, este es un pequeño jardín en nuestro hogar. Bonito. También aquí les presentamos una hierba buena. Esta hierba buena es importante porque podemos utilizarla para muchas cosas. Me sentamos buena a ti. Me sentamos bien a ti. Sí, esta es una hierba buena. Esta hierba buena tiene múltiples usos. Esto se utiliza para hacer té. Es buenísimo para problemas del estómago, cuando tenemos dolor de estómago. Tiene un olor agradable para echarle también a la comida. Es la hierba buena. Linda planta que es aromática y la podemos utilizar en nuestras comidas diarias. Es natural y muy nutritiva también. Tiene muchas proteínas que nos ayudan para el fortalecimiento de nuestra salud. La hierba buena.